Bien, buenas tardes. Vamos a ver. Buenas tardes. Y entonces, hoy vamos a dedicar la clase a resolver unos cuantos ejercicios. Te hago propuesto estos cuatro. Los primeros dos se pueden resolver de manera directa con la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias y aplicándole un poquito el concepto de una ecuación diferencial parcial que hemos estado viendo con respecto a las constantes y ese tipo de cosas. Entonces, lo primero de la clase va a ser que les voy a dejar un tiempo intentándolos, probando ideas y eso. Y luego lo vamos a resolver en conjunto. Por otro lado, los últimos dos pues se pueden resolver. Se pueden, bueno, prácticamente el cuarto se puede resolver con la idea del tercero, pero el tercero ocuparía un cambio de variable, de más específicamente dos cambios de variable para poderlo resolver de manera normal. De hecho, con el cambio de variable adecuado, esta ecuación, tanto la 3 como la 4, se pueden reducir a una de las ecuaciones que yo ya resolví previamente en las clases anteriores de una ecuación diferencial parcial. Entonces, de momento los dejo probando las primeras dos ecuaciones, luego vemos cómo se hacen y les ayudo a formular el cambio de variable para que vayamos resolviendo las demás. Entonces, de momento, así vamos a empezar por hoy y pues cualquier duda yo estoy o cualquier pregunta, yo voy a estar pendiente. Voy a pausar por un momento la grabación de la clase para evitar que el video sea demasiado extenso. Entonces, con el tiempo que llevamos, podemos empezar a resolver el primer ejercicio para ver si lo que construimos nos llevó a lo mismo, si hay dudas en el proceso. Entonces, vamos a ver. Solución. Entonces, del primer ejercicio, la idea clave es que, aunque si bien es cierto, estas son derivadas parciales, o sea, podemos escribirlo así, más u igual a cero. Y aquí, pues, las ecuaciones son en dos variables, así que únicamente dependen de y y de x. Entonces, si bien es cierto, esta es una ecuación diferencial parcial, en ningún momento se manifiesta una dependencia directa de x, con lo cual podríamos tratar esta ecuación diferencial como si solamente dependiera de y luego, pues, teniendo en cuenta que las constantes quedarían dependiendo como una función arbitraria de x, puesto que en esta derivada parcial respecto a y, todo lo que dependa de x está considerado como una constante. Entonces, significa que esta ecuación podemos resolverla como una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con coeficientes constantes, la cual pues tendría ecuación característica de este tipo, con lo cual las soluciones serían más o menos sí. Y con lo cual, pues entonces, podríamos decir que u de x, y sería igual entonces a la forma en la que queda la solución de esta ecuación considerada como ordinaria, que siendo estrictos queda en forma exponencial, quedaría algo así, menos i por y más b por y, pero que usualmente para no exhibir la dependencia de una solución, o para no exhibir exactamente que la solución es compleja, pues puede llevarse esta solución a la forma de senos y cosenos, de forma que va a quedar aquí una c por coseno de, puedo decirle por seno, de y, más d por coseno de y.
Entonces, la situación así, aquí está en que así la resolveríamos si solamente dependiese de Y. Pero como también depende de X, eso significa que el único ajuste que hay que hacer aquí es que estas constantes son funciones, o estas que aparentemente deberían de ser constantes, son en realidad funciones de X. Así que la ecuación debería de quedar expresada de la siguiente forma. C de X, seno de Y, más D de X, coseno de Y. Con C y D, funciones arbitrarias. Y sí, funciones arbitrarias nada más. O sea, no haría falta pedirle que fuesen diferenciables porque en ningún momento las vamos a derivar. Simplemente vamos a tratarlas como constantes. Entonces, aquí pueden ir funciones arbitrarias. Y seguirían satisfaciendo esta ecuación diferencial de forma general. Entonces, así quedaría la primera ecuación. Para la segunda, solamente les voy a dar una sugerencia para que luego tengamos un chance de estarla, de intentarlo. Y sería, teniendo esta ecuación, que técnicamente podría también resolverse como una ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, pero también, para que lo tengan en mente como una posibilidad, es hacer el cambio U igual a, perdón, B igual a la parcial respecto a X. Entonces, y realicen este cambio en la ecuación diferencial que tenemos actualmente, que es esta, que es más, ¿verdad? Más UX igual a cero. Luego resolvamos esta ecuación y luego resolvamos la que queda, la que quedaría después de devolver el cambio de variable y vemos a qué nos queda. Para eso vamos a dedicar un ratito para construir nosotros las soluciones y recuerden que una vez llegado al final a hacer los ajustes de las constantes o de las que son aparentemente constantes, colocando explícitamente la dependencia real. Entonces, voy a pausar de nuevo la grabación para luego continuar. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación siguiendo este cambio de variable. Entonces, lo que aquí nos interesa es que esto sería b y esto sería la parcial de b con respecto a x. Entonces tenemos esta ecuación diferencial, pues, que la cual pues, nosotros podemos resolver por considerándola también como si fuese en una sola variable. Y pues en sí lo que nos toca resolver es lo siguiente. Es la parcial de b y respecto a x igual a b. Entonces, esta solución. Pues hay múltiples formas de cómo resolverlo, ya sea que viendo que esto considerado solo como una ecuación diferencial en X o en la variable X, puede resolverse como una lineal de primer orden, puede resolverse por separación de variable, puede resolverse incluso por análisis, pero el caso es que entonces una ecuación diferencial de este tipo, perdón, aquí un menos, sería que B tiene que ser una constante, llamémosla A, por E a la menos B. Así quedaría entonces. Permítanme. Perdón, aquí no es PX, X. Entonces, tenemos esta primera solución. La cuestión está en que B en realidad es la parcial de U respecto a X, con lo cual tenemos que la parcial de U respecto a X es igual a esto, lo cual podemos resolver simplemente vía integración, integración parcial con respecto a X. Entonces, integramos esto respecto a X, nos queda solo U.
Y si integramos esto respecto a x, nos queda menos a por e a la menos x más la constante b, una constante b. Ahora, la cuestión es que, como esto lo resolvimos únicamente haciendo explícita la dependencia de u respecto a x, para escribir la solución en general, en términos de u de x, y, tendríamos que renombrar las constantes pues, de la siguiente manera. Podemos simplemente llamar este menos a como un f de y por e a la menos x más una b de y o g de y. Vamos a poner la g solo para hacer juego con la f. Y pues sería de verificar que en efecto esta solución de esta ecuación que tenemos aquí, vemos que ya sea si derivamos una o dos veces, este término de g de y va a desaparecer, no va a estar ni en este término ni en este otro, con lo cual está bien. Y en segunda instancia, si yo derivo una vez, va a aparecer este mismo término con signo menos, y si derivo dos veces, va a quedar este mismo término con signo positivo, con lo cual se van a cancelar, y en efecto va a quedar la solución de la ecuación diferencial parcial, que a pesar de ser parcial, la pudimos resolver con métodos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Perdón, de métodos de ecuaciones diferenciales, no necesariamente de primer orden, pero sí de, aunque, pero sí de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, vamos a ver. Pregunta de opción que qué tan estricto se sugiere hacer con el nombre de las funciones. Por ejemplo, si solamente hubiese colocado a de y, porque el menos lo absorbe la constante, sí, no habría problema, por ejemplo. O sea, lo que pasa es que aquí yo de momento lo estuve trabajando como si fueran constantes, no dependiendo de la función, y pues ya al final sí lo absorbió. Entonces, perfectamente puedo haber colocado yo aquí a de y, absorbiendo ese menos, puesto que como f y g aquí son funciones arbitrarias, entonces podemos colocarlo así. Entonces, en tanto las funciones sean arbitrarias o las constantes en términos de y sean arbitrarias, no hay problema en eso. Entonces aquí, f y g arbitrarias. Ok. Ahora, vamos con las interesantes del día, que son la 3 y la 4. Una vez teniendo la 3, la 4 pues va a salir con la misma idea. Entonces, la ecuación diferencial número 3 era uxx menos 4uxy más 3uyy igual a 0. Entonces, la cuestión aquí es que nosotros tenemos, esta es una ecuación diferencial parcial de segundo orden con coeficientes constantes. Y recuerdan qué propiedad era la que era necesaria, o qué propiedad necesitaba que la ecuación o lo que la ecuación diferencial fuese de coeficientes constantes. Era la propiedad de conmutatividad de los operadores diferenciales lineales. Entonces resulta que uno puede hacer una especie de factorización de esto en términos de operadores diferenciales. Entonces, primero, vamos a reescribir esto de la siguiente forma, de forma un poco más formal, de la parcial de u con respecto a x, dos veces, menos cuatro veces la segunda derivada parcial de u respecto a x, respecto a y, más tres veces la parcial segunda de u con respecto a y dos veces, igual a cero. Si expresamos toda esta ecuación diferencial en términos de un operador lineal, lo que nos quedaría es esto. Prácticamente lo mismo, pero sin el u. Más 3. Este operador lineal aplicado a u. Igual a 0. Entonces,
¿Qué vamos a hacer ahora? Como les dije, vamos a factorizar esto, lo cual se puede hacer puesto que los coeficientes de estos operadores diferenciales de aquí son constantes, no dependen de ninguna de las variables independientes. Ese era el requisito para poder hacer esto. Entonces, vamos a factorizarlos como si fuese una ecuación lineal, como si fuese, no, x no, porque es variable dependiente, voy a usar alfa, pues aquí alfa cuadrado menos 4 alfa beta más 3 beta cuadrado. Si factorizamos esto, lo que nos queda es alfa menos 3 beta y alfa menos beta. Esa sería la factorización. Y pues trasladado aquí a operadores lineales diferenciales, lo que nos quedaría sería la parcial con respecto a x, que eso es lo que representaría nuestro alfa aquí, de cierta manera, menos 3 veces la parcial respecto a y. Y esto va a ir aplicado al operador, la parcial respecto a x menos la parcial respecto a y. Es todo este operador aplicado a u, me da igual a cero. Ahora, ¿cuál va a ser el truco aquí? Si yo puedo escribir este operador mediante algún cambio de variable de esta forma, esto de momento lo voy a escribir en azul porque es lo que vamos a querer hacer. Si lo logro escribir de esta forma, permítanme, es así, para alguna eta, y esto lo aplico a otro operador que pudiese resumir de la forma parcial con respecto a sí, y esto aplicado a u, sería mucho más sencillo de resolver, porque en realidad lo que yo estaría calculando es la parcial de u respecto a eta y respecto a sí, igual a cero. Y ya resolvimos una ecuación como esta en clase. La ecuación era u de xy igual a cero. Entonces, en esencia, una vez teniéndolo así, sería lo mismo y al final devolver los cambios de variable. Entonces, aquí la única cuestión es, ¿cómo realizo los cambios de variable de eta y psi en términos de x y y para que me queden estos? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, recordemos que si u depende de x y de y x depende de eta y de psi, y también depende de eta y de psi, perdón. Entonces, para escribir la parcial de u con respecto a eta, por ejemplo, esto sería, bueno, la parcial de u con respecto a x por la parcial de x con respecto a eta. Más, este es el camino de arriba, por el de abajo sería la parcial de u con respecto a y por la parcial de y con respecto a eta. Ok, entonces si yo lo manejo de esa manera, esto de aquí, o sea, si yo intento asociar esta expresión a esto, ¿qué obtengo? Obtengo que la parcial de x respecto a eta es 1 y la parcial de y respecto a eta es menos 3. Entonces, eso ya nos va dando una especie de estructura, porque yo puedo escribir x igual a y igual a. Entonces, bueno, la parcial de x con respecto a eta es 1. Entonces, si lo integrara, me quedaría una eta aquí, multiplicada por 1. En cambio, para y sería menos 3 eta. Haciendo algo similar, pero con psi. Me quedaría la parcial de u respecto a x por la parcial de x respecto a psi más la parcial de u respecto a y
por la parcial de y respecto a psi. Entonces, esto nos dejaría que la parcial de x respecto a psi es 1 y la parcial de y respecto a psi es menos 1. Comparándolo con esta parte de aquí, porque es lo que queremos que nos quede al final, la parcial respecto a psi. Entonces, y esto significa que la parcial de x respecto a psi va a ser 1. Y la parcial de y respecto a psi va a ser menos 1. Entonces me quedaría así. ¿Okay? Nosotros podemos verificar en la dirección inversa que en efecto, escribiendo x y y de esta manera, estas parciales representan estas expresiones de aquí. Es prácticamente de reemplazar. Aquí hicimos un poquito de ingeniería inversa, por decirlo así. Entonces ya tenemos nuestros cambios de variable. Pero, bueno, de momento, vamos a ver. Ok. Si de momento sabemos que este cambio de variable nos van a llevar a este de aquí. La única cuestión sería en devolver los cambios, en saber cómo devolver los cambios de variable. Entonces, ocuparíamos expresar a eta y así en términos de x y y. Entonces, resolvemos eso rápido. Si sumamos aquí, nos queda menos 2z. Entonces, menos 1/2 de x más y. Esto nos queda como eta. Y entonces, despejándolo de acá arriba, x menos z sería psi. Entonces, psi nos quedaría x menos esto, quedaría 3x más y entre 2. Ok, entonces, un pequeño arreglo que vamos a hacer en la ecuación diferencial que tenemos es que si se fijan, tanto eta como psi quedan con este 2 dividiendo acá. Entonces, por decirlo así, podríamos dividir entre 1/2 acá para que nos quedas, y eso no afectaría. Pero es para que al final no nos queden estos medios aquí. Aunque saben que ya más o menos miré otra forma de cómo hacerlo. No vamos a hacer eso desde ajustar la ecuación diferencial. Eso ya sé cómo lo vamos a resolver. Entonces, con este cambio, estos cambios de variable, nosotros podemos reescribir la ecuación original de esta forma. U de eta psi igual a cero. Entonces, integramos respecto a psi. Nos queda una constante. Sería, llamémosla F de eta. Y ahora integrando respecto a eta, nos queda que u de eta y psi es igual a la integral de esta f de eta respecto a eta más la constante, tenemos la g de psi. Pero esta g la voy a llamar a propósito g gorrito. Y al igual como hicimos la última vez, como f es una función arbitraria, no vale la pena tener la integral de una función arbitraria porque puede ser cualquiera. Simplemente renombramos esto como renombramos esto como f gorrito de eta más g gorrito de eta, perdón, de psi, de psi. Entonces, ahora vamos a devolver los cambios de variable en términos de estos dos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que u de x y y, devueltos el cambio, va a ser f gorrito de, y en lugar de eta, nos había quedado esto de aquí, menos 1/2 de x más y, más
G gorrito de psi, que es un medio de 3x más y. Entonces, como este un medio y este menos un medio están como estorbando un poquito por ahí, voy a renombrar las funciones como son arbitrarias. Voy a llamar a todo esto un f de x más y. Y puedo llamar g a un medio de 3x más y. A g evaluado en esto de aquí. Entonces, si queremos ser un poco más estrictos, podríamos decir que f gorrito de x, de x es, perdón, que f sin el gorrito de x es f gorrito evaluado en menos un medio de x. Y esto es lo que justifica el cambio. Entonces, en lugar de evaluarlo en menos un medio, solo en esto de aquí, y g de x es g gorrito evaluado en un medio de x. Entonces, estas serían las definiciones formales de f y g en términos de f gorrito y g gorrito. Pero al final, lo que nos interesa es que aquí f y g son funciones arbitrarias. Entonces, así ya lo resolvimos de forma general. Pueden seguir todo el hilo conductor de la solución. Pueden observar que en ningún momento hicimos algún procedimiento que dejara por fuera alguna solución. Solo hicimos un cambio de variable, lo cual es perfectamente válido. Y de ahí hicimos integración parcial, tal como lo hicimos durante las clases de la semana anterior. Con lo cual, esta sería la solución general. Entonces, no sé si hay alguna duda con el procedimiento para repasarlo antes de mandarlos al otro ejercicio. Yo tengo dudas antes de poner eso de ese cambio de eta y sí. ¿En qué Ahí. parte? Esa parte de cómo que hizo los cambios. Ah, ok. ¿Cómo construí estos? Ok. Entonces, los construí de la siguiente manera. Y aquí yo tengo la parcial respecto a eta de x, y por aquí sabía que iba a tener la parcial de x respecto a así. Y yo estoy buscando un cambio de esta forma. O sea, antes siquiera de plantearlo así, los cambios que yo estoy buscando son de esta forma, que x sea un alfa por eta más beta por psi. Y que sean otros, digamos, delta por eta más gamma por psi. Entonces, lo que hice con este procedimiento es que con estas derivadas que iban apareciendo aquí, yo iba encontrando quiénes deberían de ser estas constantes alfa, beta, delta y gamma. De manera que se cumpliese que al calcular estas parciales, por regla de la cadena, me quedarán estas expresiones. Que esta expresión de aquí representara la parcial respecto a eta y que esta representara la parcial respecto a psi. Pero sí, la idea es construirlas de esta forma. Y mediante este método determiné cuáles eran las constantes. Okay. Vamos a ver, protección que sí, este procedimiento va a ser útil y en particular cuando sea de coeficientes constantes, sí, la verdad es que con este método podemos resolver ecuaciones diferenciales así sin condiciones iniciales o de frontera con este método cuando sean de coeficientes constantes, Sí, tengo porque una pregunta ok. con respecto a esto de chi y de eta, ¿verdad que no importa el orden, verdad? Porque usted ahorita tomó eta primero y después chi. Ah, correcto. No, eso no importa. Puedo haber colocado eta y psi al revés y lo único Okay. que quedarían expresado es el orden. Sí, eso no Okay. afecta. Bueno, gracias. Listo. Y con respecto a la pregunta de Abby, al menos yo no lo conozco con algún método. Simplemente es como
un cambio de variable. Luego, más adelante, cuando revisemos métodos de ecuaciones diferenciales de primer orden, va a haber uno parecido, pero al menos yo no le conozco un nombre de momento a este método. Simplemente es un cambio de variable y de ahí integración parcial. Pero bueno, podemos seguirlo practicando. Dígame, disculpe que no le. ¿Cree que puede repetir la parte donde hacía la devolución del cambio? Ok. Por favor. Sí. Pero, ok. Sí, acá. Bien, entonces, a partir de aquí, estábamos trabajando todavía con las variables eta y psi. Luego, al devolver el cambio, simplemente en un primer paso, solo colocamos en lugar de eta el despeje correspondiente y en lugar de psi el despeje correspondiente. A partir de aquí, lo único que el siguiente paso es más que todo estético, porque simplemente es para quitar este menos un medio que está aquí y este un medio. Entonces, como estas f gorrito y g gorrito son funciones arbitrarias, pueden ser cualquiera, al igual como yo, en lugar de seguir con esta integral, la renombro con con el nombre de f gorrito, pues de la misma manera, evaluar esta función f gorrito en un medio de x más y, lo puedo renombrar como solo f de x más y. Entonces, eso lo puedo hacer porque estoy definiendo f de esta manera. Y aquí como está aplicado, lo que sucede es que en lugar de esta x, estoy colocando x más y. Entonces aquí, si coloco este x más y aquí, me quedaría que f de x más y es f gorrito de un medio de x más y, que es exactamente esto. Y lo mismo con el caso de g, que la definí de esta forma, y pues al colocar en lugar de x, en lugar de esta x, colocar 3x más y, aquí me quedaría g gorrito de un medio de 3x más y, que es esto de aquí. Entonces no sé si queda más claro así. Sí. Perfecto. Bien, entonces no sé si. Bueno, entonces creo que los dejaría resolviendo la última ecuación, que sería en esencia con el mismo método, solo que como los coeficientes son diferentes, la solución va a quedar algo diferente. Entonces, los dejo para que lo. De hecho, ese se lo voy a dejar para que lo trabajen ustedes, porque ya va terminando la clase. Y les recomiendo resolver un ejercicio genérico. Solo permítanme. Ok. Les recomiendo resolver un problema genérico, por ejemplo, de esta forma. Alfa, la segunda, así, en términos de subíndice. Alfa u xx más beta u de xy más gamma u de yy igual a cero. Y pues intentar ver cómo quedarían las soluciones en términos de alfa, beta y gamma. Puede ser un ejercicio interesante, se me acaba de ocurrir la verdad, entonces no sé si la solución sea sencilla o complicada, tendría que ponerme a resolverlo también. Entonces, permítame, voy a responder unas cuantas preguntas que están pendientes. Vamos a ver, estos ejercicios que resolvemos ahorita, respondiendo a Abby, de nosotros. Bueno, los escogí del libro de Mint You, de Think Mint You, pero casi no hay muchos de estos. En sí solo
los que hay ahí son los que puse. De el resto de ejercicios de la sección 1 son de comprobar que una función satisface la ecuación diferencial que ya nos dan, con lo cual no hay mucho de dónde practicar, pero sí puedo buscar, por ejemplo, sí puedo armar una lista de ejercicios para de este tipo para que vayan resolviendo y practicándolos y pues puedan preguntarme con toda libertad si que revise a ver si los sí están buenos o no en los tiempos de consulta. Entonces, ok, respondiendo a Carol, que ¿en qué tipo de ecuaciones diferenciales parciales utilizamos este método? Pues, en esencia, serían ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden con coeficientes constantes. Se puede aplicar para primer orden, pero en primer orden es bastante más sencillo porque no ocupamos factorizar, por decirlo así, como hicimos en este paso. Si es una de primer orden, entonces ya de un solo se puede escribir. Y vamos a ver, permítanme que me piden volver a mostrar el ejercicio 4. Está acá. Este de aquí. Y en lo que está la imagen, en aquí en el problema 4, le doy la palabra a Andrew para que hable, que levantó la mano. Sí, Lee, gracias. Pero si pudiera regresar al ejercicio 3. Ok. Es que usted puso F gorrito y G gorrito para ahorrárselo de un medio, ¿va? Sí, o sea, lo de gorrito lo puse porque al final después solo lo iba a quitar el gorrito. Pero uno lo puede multiplicar cuando está haciendo la factorización por un medio y como está igual a cero. Correcto. Al final, cuando está haciendo el procedimiento, siempre se va. Correcto, y eso era lo que quería hacer inicialmente, pero dije yo, bueno, pero también lo puedo hacer al final. Como no lo hice al principio, lo puedo hacer al final. Pero es totalmente cierto, podríamos multiplicar por un medio justo acá. Podríamos multiplicar por un medio, por ejemplo, y colocárselo a ¿cuál sería? Permítanme, al... ¿Qué le quedaría menos un medio, menos tres medios de eta? Uh-huh. Y entonces eso da un medio, perdón, menos tres medios de eta, y eso da uno. Entonces, ahí se cancelaría. Sí, aquí lo único que tengo, lo único que quería revisar, porque no lo tengo así claro de entrada, solo analizarlo un ratito, pero sí, uno de estos dos se multiplicaría por un medio y el otro por menos un medio, no estoy seguro ahorita cuál, pero haciendo ese cambio, pues prácticamente... se eliminarían estos medios de acá, tanto el negativo como este, y ahí no habría necesidad de hacer este cambio. Entonces sí, puede hacerse o antes, rearmando la ecuación diferencial, o después, mediante este cambio de variable, por decirlo así, es como un cambio de función. ¿Y si la dejamos así con un medio? Técnicamente no hay nada de malo. Porque, como les dije, este es más que todo un cambio estético. No, okay. No hay nada de malo en dejarlo así. Entonces, gracias. Listo. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Ok, entonces... Si no hay ninguna otra pregunta, entonces creo que vamos a quedar por aquí. Intenten resolver ese último, el ejercicio 4. Pueden preguntármelo, ya sea por el grupo, pueden, no necesariamente en privado, pueden mandarlo al grupo de Telegram, a su solución y a ver si está bien. Y de repente, si no estoy del 100% disponible para responderlo, entre ustedes pueden decir, ah, a mí me quedó algo diferente, pueden discutirlo sin problema. Y en el momento que yo lo vea, pues doy mi visto bueno de todo lo que se discuta. Entonces pueden perfectamente hablarlo en el chat o si gustan por privado también, no hay problema. Pero inténtenlo mediante este método. Yo les puedo dar la revisión en cualquier momento. Esto no es examen. Entonces perfectamente pueden valerse de mi ayuda para saber si está bien o mal algún paso. Entonces... Los dejo con este.
para que ustedes lo resuelvan utilizando el método del problema 3. Y el quinto que les puse por ahí abajo para que lo intenten si ya sienten que van dominando el tipo de ejercicio. Ok, que si les puedo decir cuánto da la respuesta. Vamos a ver. Sí, creo que si es la, aquí está. Me parece que debería de quedarles algo así, como un f de x más y más g de y menos x. No estoy 100% seguro, pero me parece que así tiene que quedar. Si me dan un segundito, lo reviso aquí. Ya les confirmo. Sí, la solución al final va a quedar de este tipo. Ya, no estoy seguro si al hacerlo por este método les toque hacer una simplificación o, mejor dicho, un cambio de este, como este último paso, pero al final sí va a quedar de esa forma. Entonces, si se realiza un cambio de estos, queda 100% igual. Si no, a lo mejor quedan multiplicadas por una constante antes de la. Y aquí, por ejemplo, f de una constante por la suma de x con y. Y así lo otro. Entonces, para que más o menos tengan una visión de cómo va a quedar, queda de esta forma. Entonces, inténtenlo y yo quedo pendiente en el chat o en privado, como quieran, y les doy asesoría. Entonces, voy a subir también la pizarra y el video de la clase ahorita mismo. Ahorita tengo el chance de subirlo. Entonces, para que lo tengan también de referencia, tanto la explicación como los pasos, de manera que se lea la presentación, la pizarra. Y pues, no, o sea, con asesoría no me refería a una tutoría aparte, sino a utilizar el plazo de tiempo que di para responder dudas y preguntas y eso. Y pues por eso, y no sé si alguien alguna vez se los ha hecho, pero es antiético cobrar por una tutoría de una clase que uno da, porque es como decir, bueno, voy a dar la clase mal a propósito para después cobrar por dar tutoría. Entonces yo, al menos desde mi punto de vista, no lo considero ético. Yo si doy una clase, intento darla de la mejor manera y no acostumbraría a dar una tutoría aparte, sino usar el tiempo asignado para preguntas para responder todas las dudas que hagan falta. Entonces, ese es mi criterio. Por lo demás, creo que hoy está discutido todo lo de hoy. Entonces quedo pendiente y que tengan feliz tarde. ¿A dónde estás subiendo estos videos, Lee? Y al campus. Yo lo estoy estudiando el enlace del video y también la pizarra. Ah, bueno, está bien. No, vaya, gracias. Listo. Feliz tarde, Lee. Gracias.